Ese es todo el misterio de la rabia de Tina, Valeria. No entiendo. ¿Por qué Chala no quiso vender sus acciones? Supongo que se dio cuenta del juego de Tina. ¿Y a él qué le importa? Vendía, recibía su plata y se acabó. Valeria, tiene que ser por lo que te digo. En todo caso, no nos interesa saber por qué no le quiso vender a ella. Nosotras le vamos a comprar. Claro. Si sumamos nuestras acciones a las que le vamos a comprar a Chalo, tenemos mayoría. Y se acabó la tiranía de esa mujer. Ay, Valeria, nos vamos a dar un gusto. En este momento voy a hablar con él. No, tía. Vamos a hacer las cosas bien. ¿Te parece mal que le compremos? Estás mal de la cabeza, hijita. No hay otro modo de oponernos a Tina. No, lo de comprar me parece bien. Entonces, aquí hay algo personal. ¿De qué hablas, Valeria? Tú sabes que las cosas entre Chalo y yo han ido de mal en peor. ¿Y qué tiene que ver eso? Chalo me ha tratado muy mal, tía. Por Dios, Valeria. Estamos hablando de comprarle sus acciones, no de que te cases con él. No entiendes. Yo quiero darme el gusto de decirle que le vamos a comprar. ¿Y por qué tanta ansiedad? A ver, ¿qué es lo que pasa? Chalo tiene otra mujer. ¿Entiendes ahora? ¿Otra mujer? Sí, tía. Se llama Marcela. Bueno, Valeria, será una diversión. Algo pasajero, ¿no? Una cabeza hueca y nada más. No lo creo. Me parece que es algo serio. ¿Chalo está enamorado de ella? Bueno, es una mujer muy linda y muy inteligente. Parece que vale la pena. No me digas, ¿eh? Confía en ella ciegamente. Además, lo representa en los negocios. Es su asesora financiera. Ay, me muero de ganas de conocer a esa mujer. Ay, Valeria. Bueno, si es su representante, pues iré a hablar con ella para ponernos de acuerdo en la compra de las acciones, ¿no? No, tía. Si alguien tiene que hacer eso, soy yo. ¿Estás segura? Completamente. Ya es hora de que asuma mis responsabilidades. No puedo estar escondiéndome detrás de ti. Yo no lo veo así. Simplemente... Quiero decirte otra cosa, tía. Tienes que considerar como un préstamo la plata para comprarla a Chalo. Oh, sí, sí, claro, claro. Estoy hablando en serio. Completamente en serio. Me voy a encargar de la fábrica. Te voy a pagar ese dinero con las utilidades. Una vez que comencemos a producir. ¿De acuerdo? Claro, Valeria. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo, hija? Sí. Siempre he querido que hicieras algo así. Te felicito. Me hace sentir muy orgullosa. Es algo que tengo que hacer. Y lo que yo tengo que hacer es ir al banco a buscar el dinero. Arregla tú los detalles con la representante de Chalo, ¿eh? Por supuesto, tía. ¿Te das cuenta ahora, Beto? No me importa quién sea el nuevo dueño de la fábrica. Siempre voy a estar ahí para vigilar. Esa gente me da miedo, hermano. Son capaces de cualquier trampa con tal de sacarte de en medio. ¿Y qué pueden hacer? Mis acciones están ahí. No habré visto cosas en mi vida. ¿Qué quieres que hagan? No, no. Lo que digo es que estés atento. Que alguien que conoce estas movidas te ayude y te aconseje. Sí, tienes razón. Lo peor que puedo hacer es creerme muy vivo. Sí, después te almuerzan. Voy a tener que contratar a alguien. Sí, hijo. Como supongo que no tienes representante, lo mejor es que contrates a un abogado. No, eso me va a costar. Y como están las cosas... No te preocupes, hijo. Yo tengo una platita guardada. La que tú me... La plata que te regalé cuando nos sacamos la tinca. Mamá. Ya sabes cómo soy, hijito. La tenía para cualquier emergencia. Y fíjate que no me equivoqué. Pero mamá... Es mi plata y puedo hacer lo que quiera con ella. Ya no tiene representante. La necesitas para ayudar a tus compañeros. No seas terco. Tú ganas, mamá. Pero te la voy a devolver. Como quieras. A mí me hace feliz que vuelvas a ser el mismo de siempre. Solamente quiero que me asegures que ya no tienes representante. Valeria. Buenos días, Marcela. Te voy a robar unos minutos si no tienes inconveniente. Bueno, sí, estoy un poco ocupada. Has debido de hablar con mi secretaria. No te voy a quitar mucho tiempo, ya te dije. Quiero hablarte de tu representado, del señor García. ¿De Chalo? De los negocios del señor García, para ser más exacta.
No es nada personal. Muy bien. Pero te advierto que si has venido a convencerme de que te ayude a que Chalo venda la fábrica, estás perdiendo tu tiempo. Déjame explicar. Espérate un momento. Quiero que sepas que estoy completamente de acuerdo con Chalo. A mí tampoco me parece que deba venderla. Le doy toda la razón. No he venido para eso, Marcela. ¿Me dijiste que no era nada personal? No es personal. Te repito que es un asunto de negocios. ¿Has escuchado bien lo que te acabo de decir? Chalo no va a vender. Ya lo sé. Y tengo una solución para él. ¿Qué dices? Marcela ya no me representa en mis negocios. Ni tengo ninguna relación con ella. ¿Ninguna relación? Ninguna, mamá. Y te voy a decir otra cosa. Lo mejor es que no la mencionemos nunca más. Por mi parte, ya sabes. Sí. Por eso te digo que si Marcela no va a ser un motivo de conflicto entre nosotros, tenemos que olvidar esa etapa de mi vida. Hacer como si nunca hubiera existido. ¿Te parece bien? Me parece maravilloso. Tú no te dabas cuenta de cuánto te hizo cambiar. Fíjate que... Mamá, por favor, ¿en qué quedamos? Vamos a olvidar todo eso, ¿sí? Tienes razón, hijo. Es que me entusiasmé. Pero ya, muy bien. Esa mujer no ha existido. Entonces, hermano, vamos a dar la pelea desde adentro. Y hacer todo lo posible para que la fábrica produzca como nunca. ¿La fábrica? ¿Qué pasó con el restaurante? No te metas en lo que no te importa. O sea que de verdad te quieres olvidar de Marcela. ¿Qué pasa? ¿Por qué me agreden así? Ya, hombre, no seas picón. ¿Que no me puedo quejar? Mira, compadre, aquí todos vamos a poner contentos. Y vamos a celebrar en el Chifa esta noche. ¿Qué te parece? Sale. Es más, hasta acepto otro de esos trapazos en la cara si me dejas pedir a mí. Quiero explicarte bien todo, Marcela. No debe quedar ninguna duda sobre mi propuesta. Te escucho. Lo que pienso es que alguien debe terminar de una buena vez con este absurdo. Perdón, pero ya te he dicho que yo estoy completamente de acuerdo con que Chalo no venda la fábrica. Ese no es el absurdo. Incluso yo misma puedo entender sus razones. Lo que creo que es ridículo es que dos personas que se odian mantengan un vínculo, aunque sea de negocios. ¿Me explico? Yo no sé nada de odios. Y no creo que Chalo quiera mantener sus acciones por algo así. Muy bien. Yo venía a comprar. Pero si el señor García no quiere vender, no tengo ningún problema en poner mis acciones a su disposición. Les vendo las mías y las de mi madre. Con eso va a tener mayoría. Me parece muy sensato. Eso es lo que él quiere. Y él. Creo que no habrá ningún... Me gustaría saber, Valeria. Lo que quieras. ¿No hay nada personal en esto? ¿No será que en tu decisión intervienen factores que no tienen nada que ver con los negocios? No. Si hubo algo entre él y yo, ya terminó. No hay nada. Si es así, ¿por qué no le propones tú el negocio? Porque no quiero verlo nunca más. Y porque tú, como su representante, tienes la obligación de comunicarle mi propuesta. Sí, pero quizá Chalo quiera... Por favor, quisiera terminar con esto de una buena vez. Si el señor García quiere venderme sus acciones, puedo pagarle al contado en 48 horas. ¿Al contado? Ahora, si quiere comprar... Estoy dispuesta a conversar contigo sobre la forma de pago que más nos convenga. No le exijo que me pague de la misma forma que yo. ¿Está claro? Sí, muy claro. Para terminar, solo quiero decirte que sí he venido aquí. Es para demostrar que no quiero saber nada de él. Perfecto, Valeria. Yo voy a hablar con Chalo. Oye, ¿dónde te entra tanta comida, compadre? Sí, oye, con esa tinta parece que comieras como pajarito, pero eres una fiera. ¿Y ustedes qué cosa? ¿Qué cosa creen? ¿Que no los vi despachándose ahí como si fuera la última cena? Oye, déjate de tonterías, Cucho, que eres un barril sin fondo, ¿ah? Yo quería que... Yo voy a hablar con ella. Mamá. ¿Qué hace esta mujer aquí? No hay problema. Voy a ver qué quiere. Ya me parecía demasiado bueno para ser verdad. No voy a cambiar mi decisión, mamá. Entra, por favor. De aquí no me muevo hasta que se vaya. Doña Rosa, por favor. Entra, mamá.
María Mercedes. Hablé con la mujer de Chalo. Escúchame, Valeria. No, tía, escúchame tú. Todo me salió muy bien. Hasta le dije que si no quería vender, pues... Valeria, ha pasado algo muy grave. Una catástrofe. ¿De qué hablas? ¿Qué ha pasado? Manco. Y lo peor es que no puedo encontrar a Antonio para que me ayude a aclarar este error. Por eso he venido, Chalo. Porque me parece que es mi obligación informarte sobre lo que me ha propuesto Valeria. Me da risa todo esto, Marcela. ¿Por qué? Nunca creí que pudiera ser tan ingenua. Valeria es una mentirosa. A mí me pareció sincera. ¿Qué pierdes aceptando, Chalo, por favor? Mira, en primer lugar, si no supiese cómo es Valeria, si no estuviese convencido de que es otra de sus mentiras, tampoco me interesaría vender. Ya te dije que quiero estar cerca de la fábrica para vigilar que no hagan cosas raras. Pero ella te ofrece sus acciones, Chalo. Sí, pero ella sabe muy bien que no tengo dinero para comprarlas. Ok. ¿Y si le vendes? Y luego, con esa plata... Mira, ¿por qué no me entiendes, Marcela? Si no le vendí anoche a Tina, fue por una cuestión de principios. Nada ha cambiado. ¿Por qué se la voy a vender ahora, Valeria? Escúchame un momento. Mira, olvídate de ese bendito restaurante, Marcela. Eso ya terminó. Mira, Chalo, he estado pensando mucho y he llegado a la conclusión de que tienes toda la razón al no querer alejarte de la fábrica. Entiendo que quieras proteger a tus compañeros y estoy contigo. Entonces, ¿por qué insistes? Porque me doy cuenta también de que estás en una situación difícil. Lo que te estoy queriendo decir es que te propongo que vendas tus acciones y que con esa plata pongas otra fundición. ¿Otra fundición? Sí. Yo te ayudo en todo, Chalo. Así vas a poder darle trabajo a la gente que hayan despedido de la fábrica, ¿entiende? Y si por casualidad estás pensando que este es un pretexto para acercarme a ti, pues aquí mismo te juro que nuestra relación va a ser solamente profesional. Si tú lo quieres así. Ni un centavo en ninguna de mis cuentas, María. No, Mercedes, tiene que ser un error. Eso trato de explicarle, mamá. A mí me ha pasado eso, Mercedes. Con esto de las computadoras, con todos esos sistemas modernos, a veces se producen estas equivocaciones. Vas a ver cómo se arregla todo. No sé, Mariana, no sé. Estoy muy angustiada. Quiero hablar con Antonio y no lo encuentro. ¿Y has llamado al fondo? Sí, varias veces y nadie contesta. Insiste, tía Mercedes. Tal vez ya llegó Antonio. Voy a ver. ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Quién es usted? ¿Qué cosa? No, no, eso no puede ser. ¿Quién se lo vendió? ¿Cómo? ¿Qué pasó, tía? ¿Qué te han dicho, por Dios? Es alguien que dice que es el nuevo dueño del fondo. Antonio se lo vendió. Dios mío, no puede ser. Debe ser. Por fin estamos juntos, mi amor. Ha sido una pena esperar, ¿verdad? Ahora sí, vamos a disfrutar de la vida. Ven para acá. Hubiera pagado por ver la cara de Mariana y Valeria cuando se enteraron que Mercedes no las podía ayudar. ¿Y Tina? Comiendo de mi mano. Perfecto. Todo salió a pedir de boca. Mi amor, ahora que los dos hemos demostrado que podemos hacer bien las cosas, ¿no te parece que es tiempo de que empecemos a confiar el uno en el otro? ¿De qué hablas? Bueno, pues ahora estamos juntos y vamos a seguir así toda la vida. ¿Podrías devolverme mi confesión? Ya no tiene sentido que guardes ese documento. Al fin y al cabo, son cosas que hice cuando estaba preso. ¿Tú piensas que yo soy idiota, Antonio? ¿Pretendes que crea que estás enamorado de mí?
Yo te amo, Alicia. Sí, seguro. Me vas a querer hasta cuando te convenga. Esa confesión sobre tus crímenes son mi futuro. No la voy a destruir de ninguna manera. No. En realidad las cosas... Basta, por favor. ¿Quieres? Tú y yo estamos hechos del mismo material. En lugar de tratar de convencerme de que crea lo imposible, debías de disfrutar de lo que hemos conseguido. Vive como rico. No me trates como una ingenua, ¿eh? No. Me estás ofendiendo. No has entendido lo que yo quiero. Mira, yo te voy a decir lo que quiero. Marcela, lo primero que quiero decirte es que me siento muy contento de que hayas cambiado de opinión. De verdad, me doy cuenta que entiendes mis sueños. Y quisiera compartirlos, como te dije. Vamos a conversar sobre eso. Mira, pero antes, aunque te parezca un pesado, voy a insistir en que eres una ingenua. ¿Por creerle a Valeria? Sí, por eso. No es la primera vez que esa familia me ofrece devolverme mi dinero. Y hasta ahora no han cumplido nunca. A mí me parece que esta vez es distinto, Chalo. No, es lo mismo. Lo único que quieren es que le firme los papeles de la venta y después van a encontrar un pretexto para no pagarme. Los conozco muy bien. Yo he hablado con ella, Chalo. Es muy difícil que me engañen. Tengo mucha experiencia tratando con gente. No sé qué hacer para que me creas. Ok. Te propongo una cosa. A ver, dime. Estoy dispuesta a acompañarte donde Valeria para que verifiquemos si es verdad o mentira lo que te propone. ¿Ya? Muy bien. Así te vas a convencer. Si quieres, vamos en ese momento. Antes quiero que me prometas algo. Sí. Si es cierto lo de Valeria y te pagan, quiero que me prometas que vas a hacer con ese dinero lo que quieras. Pones una fundición, no sé, lo que quieras. Prometido. Valeria me dijo que puede tener el dinero en 2 días, así que podemos ir mañana en la mañana. Como tú digas. Yo quisiera hablar sobre nosotros, pero creo que es mejor hacerlo con más tranquilidad cuando ya hayamos salido de todo esto. ¿De acuerdo? Sí. Cosas del amor. Tiene que haber un error, Mariana. Te estoy diciendo que acabo de hablar con una persona que dice que es el nuevo dueño del fondo. Tienes que esperar a que aparezca Antonio, tía Mercedes. Mientras no hables con él, de nada vale que te pongas así. Antonio tiene problemas. Yo lo he notado preocupado. ¿Tú crees que eso tenga que ver con lo de tus cuentas y lo del fondo? No lo sé. No lo sé, pero han pasado cosas muy extrañas. Tina me amenazó. Tú sabes lo que está pasando. ¿De qué hablas? Tú lo sabes. Esta es otra de tus intrigas. Cállate, estás loca. ¿Dónde está Antonio? ¿Qué sabes tú de Antonio? ¡Ramón! ¿Dónde está Antonio? Tienes que decirme dónde está. Tía, por favor, cálmate. ¡Suéltame! Ella sabe dónde está Antonio. Cálmate, tía, por favor. Vamos a esperar a mañana. Seguramente se va a solucionar todo. Yo te voy a acompañar al fondo para aclarar esta situación. No es necesario. El hombre que compró el fondo se va a reunir conmigo. ¿Por qué te demoraste tanto? Estaba hablando con Marcela, mamá. ¿Tanto tiempo? ¿Y de qué hablaban? Eso es cosa mía. También es cosa mía. Tú mismo dijiste que no tenías nada que ver con ella, que lo mejor era no mencionarla. ¿Ya te olvidaste? No, no me he olvidado, mamá. Lo que pasa es que Marcela quería decirme algo importante y no podía dejar de escucharla. ¿Contenta? No, no estoy contenta. Ya me imagino qué ideas te ha metido en la cabeza esa come hombres para convencerte de que vuelvas con ella. Nadie ha hablado de volver con ella, mamá. Lo que tienes que entender es que Marcela no es como tú crees. Es una mujer de buenos sentimientos. No me digas. Sí, sí, te lo digo. Y por si no sabes, se ha ofrecido ayudarme con lo de la fundición para que nadie se quede en la calle. ¿Ah? ¿Qué me dices de eso? ¿Cómo te quedó el diente? ¡Que eres un mentecato! ¡Le crees todo lo que te dice! Lo único que ha cambiado es su táctica para amarrarte, ¿no te das cuenta? Ay,
Tu palabrerío para nada. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué te arreglas tanto, Antonio? ¿Porque voy a salir? Perdón, ¿escuché bien o me están fallando los oídos? No entiendo esa ironía, Alicia. Voy a bajar al bar a tomar un trago y después voy a salir a dar una vuelta. Tú no vas a ir a ninguna parte. Perdón, Alicia, te das muchos aires. Yo hago lo que quiero con mi tiempo. Hicimos un plan y hay que seguirlo al pie de la letra. Tú tienes que desaparecer, así que no vas a asomar ni siquiera la punta de la nariz. ¿Y qué quieres, que me quede encerrado aquí toda mi vida? Si no te gusta esto, puedes irte derechito por donde has venido. Yo no me voy a jugar el futuro en manos de un asesino. Así que ya lo sabes. Aquí las órdenes las doy yo. Lo que me está diciendo es absurdo, señor Tudela. Mi esposo y yo vivimos en el fondo. Trabajamos allí. ¿Cómo es posible que quiera vender el fondo? Y mucho menos sin mi autorización. ¿Estamos hablando del señor Antonio Marticorena, es su esposo? Sí, señor. Pues entonces no hay ningún error. Él me vendió el fondo. Mire, aquí está su firma. No, no, esto es imposible. Si usted no me cree, hable con él. Además, él me dijo que yo lo había acordado. Así que no tengo por qué mentirle. Inclusive me mostró un poder firmado por usted. Mentira. Esto no puede ser cierto. Pero yo le estoy diciendo la verdad. Así que no tengo por qué engañarla. Si no me cree, hable con él. Lo que pensamos es que puede ser un malentendido. Una confusión. Señorita, mire, aquí están los documentos que acreditan la venta. Véalos. Todo es legal. Es su firma, Valeria. No hay nada que hacer. ¡Ramón! ¿Usted por aquí? ¿Ha visto a Ramón? Aquí no está. Ese hombre no tiene nada que hacer en este lugar. Bueno, podemos aprovechar para conversar. Hay algo que me preocupa mucho sobre ustedes. ¿Qué puede preocuparte después de lo que has hecho? Supongo que es porque no las puede ayudar y ustedes están sin un centavo. Gracias a ti, por supuesto. Eso no es cierto. Yo las ayudaría. Además, les corresponde recibir algo de la fábrica, pero desgraciadamente la situación no lo permite. Estamos trabajando a pérdida. Entonces no tenemos nada que hablar, ¿no? Se equivoca. Si me apoyan en la venta de la fábrica, van a tener dinero. Todos vamos a tener dinero. ¿Aló? No, Valeria no está. Va a llegar después del almuerzo. Sí. ¿Después de almuerzo? Pero teníamos una cita a mediodía. No, no importa, yo llamo más tarde, gracias. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿nos vamos? Siéntate, por favor. Pero casi son las 12, ¿por qué no vamos saliendo? Mira, no quisiera que Valeria use de pretexto nuestra impuntualidad para no cumplir su compromiso. Vamos a tener que esperar un momento, Cholo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque Valeria no está. ¿No está? Qué raro. Sí, pero seguro regresa después del almuerzo, ya no falta nada. Por favor, Marcela. Ya comenzaron con sus excusas. Ahora nos van a mecer toda la tarde. Hasta tú te vas a reír con sus inventos, ya vas a ver. Chalo, podrías tener un poquito de paciencia, por favor. Ya, muy bien. Como tú digas. Gracias. Ayer dejamos algo pendiente, ¿no? Tú mismo dijiste que era mejor resolver esto primero. Sí, pero como no se va a resolver nunca, me pareció un buen momento para aclarar algunas cosas. Prefiero resolver esto primero. Ya vas a ver que cuando Valeria regrese a su casa me va a llamar para que vaya. Regreso más tarde entonces. Después del almuerzo, por favor. ¿Y si almorzamos juntos? Me encantaría. Te voy a llevar a un restaurante que no... No, Marcela. Yo estoy invitando.
Y yo te voy a llevar a un sitio que me gusta a mí. Ok. ¿Y jefe, qué tal? Por fin, Chupete. ¿Por qué te demoraste tanto? ¿Cuál demorarme, jefe? Si he venido al toque, usted me llamó. Yo no he tenido tiempo ni de colgar el teléfono. Sabe Dios en qué te habrás entretenido por ahí. La próxima vez, vienes rápido, ¿entiendes? Oiga, jefe, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué merita? Yo estoy aquí, pe. No me pasa nada, pero me gusta que me obedezcan. Déjeme, ¿sabe qué? Mi mamá, a mí me dijo siempre, a todo menos discutir. Dígame una vez de qué se trata el trabajo. Tenemos que hablar. Pasa. Pero pásame la ensalada. ¿Opciones? ¿Y a ti qué te importa? ¿Te estoy quitando tu plato? ¿Usted qué dice, doña? Por mi parte, que se coma toda la ensalada si le da la gana. ¿Qué muecas estás haciendo, majadero? Yo ninguna, tía Rosa. Mami, ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué estás tan brava? ¿Tú qué sabes para estar hablando? No, seguramente está de muy buen humor y no me he dado cuenta. ¡No me pasa nada! Disculpe, doña. Yo creo que usted está así por culpa de Marcela. ¿Sí o sí? Sí, esa es la verdad. Esa mujercita me tiene hasta la coronilla. ¿Sabe una cosa? Yo creo que todos nos hemos equivocado con ella. ¡Ah! ¿También tú te has dejado engañar por esa? No, doña Rosa. Vamos a decir las cosas como son. A ver, pues. La verdad es que ninguno de nosotros conoce a Marcela como para hablar mal de ella. Lo que tenemos es un... ¿Cómo es que se dice? ¿Qué cosa? Cuando uno opina a otra persona sin conocerla bien. Prejuicio. Eso. Lo que tenemos es un prejuicio contra Marcela. ¿Qué prejuicio de G8 cuartos? Yo no me equivoco con esa. Y a lo mejor Beto tiene razón. ¿Ah, sí? Yo te voy a decir lo que voy a hacer. Me las voy a arreglar para que Chalo le invite un día de estos a almorzar, para que se den cuenta ustedes de que no hablo por gusto. Qué buena idea, tía. A ver si le dices que se traiga también una amiga. ¡Cállate, por favor! Yo voy a hacer que esa zamarra se quite la máscara. Sí, Chalo, lo que te digo es cierto. Me preocupa la opinión que pueda tener tu mamá de mí. ¿Pero qué tiene que ver mi mamá con la fundición? No es por la fundición. Es que si vamos a trabajar juntos, no sería agradable para ninguno de los dos. Que exista una situación tensa con tu madre, ¿no te parece? ¿Tienes esa idea de ella? Tengo ojos, Charo. Me he dado cuenta de cómo me mira. No le gusto. No, ¿te parece? Las mujeres somos más sensibles para esas cosas. Y también para arreglarlas. ¿Qué? ¿Quieres hablar con ella? No. No quisiera ser tan directa, eso le puede molestar. Mejor sería que pudiéramos almorzar juntas un día contigo. Para que me conozca mejor. Sí, sí, es una buena idea. ¿Tú te puedes encargar? Claro, cualquier día de estos, por supuesto. ¿Cómo les fue? ¿Qué te dijeron del fondo? Es verdad, mamá. ¿Están completamente seguras? Sí, Mariana. Hemos visto el contrato de compraventa con la firma de Antonio y... y no hay ninguna duda de que es cierto. No lo puedo entender. ¿Y de Antonio no han sabido nada? Nada, absolutamente nada. Mercedes, ya ha pasado bastante tiempo. ¿Qué quieres decir con eso? Todo es tan extraño que debemos considerar todas las posibilidades. ¿Tú crees que Antonio me ha estafado, verdad? No estoy diciendo eso. Pero me parece que tienes que tomar alguna medida. No puedes quedarte indefinidamente esperando que aparezca. ¿Y qué puedo hacer, Mariana? Podrías avisar a la policía. No, 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 Mariana, de ninguna manera. Eso sería lo mismo que denunciarlo y yo no he perdido la confianza en él. Tiene que haber una explicación. Tía Mercedes, si le ha pasado algo a Antonio, la policía puede ayudar. Yo pienso como mi mamá. No sabes cómo es la policía, Valeria. Lo complican, lo revuelven todo. Prefiero mantenerla al margen. No se olviden que Antonio es mi esposo y que lo amo. Esto se va a solucionar sin intervención de ningún extraño. Está bien, Mercedes. Era solamente una sugerencia. Valeria, te llamó Marcela Espíllaga, la representante de Chalo. Es por la venta de las acciones. Valeria, me parece que tienes que tomar al toro por las astas. Llama a esa señorita y explícale que no vamos a poder cumplir con lo ofrecido hasta que se aclare esta situación. Sí, lo mejor es dar la cara de una vez. ¿Aló?
No, la señorita Espiega no está. ¿De parte de quién, por favor? Muy bien. Cuando llegue le digo que le devuelva la llamada. No tiene por qué. Hasta luego. No está. Voy a esperar que me llame. Tal vez sea mejor así, hija. Yo misma voy a hablar con Charo para explicarle lo que está pasando. No, tía. Quedamos en una cosa, ¿no es cierto? Sí, pero la situación ha cambiado. Este es un caso de fuerza mayor. Y ya no te corresponde a ti dar las explicaciones. Para mí todo sigue igual. Yo asumí un compromiso con la representante de Chalo. Y si no puedo cumplirlo, me toca a mí dar la cara. Eso me parece muy bien, Valeria. No tenemos por qué escudarnos en lo que ha pasado. Bueno, si ustedes están de acuerdo, yo también. Espero que esta persona sea razonable y entienda. A mí me dio esa impresión. Ojalá. Porque no estoy como para soportar más problemas. ¿No quieres subir a descansar un rato, Mercedes? Estoy segura de que has pasado una mala noche. Ya te imaginarás. Voy a recostarme un momento. Después voy a salir. Vamos, te acompaño. Gracias. Quédate con el vuelto. Gracias, señor. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Sí. Estuvo riquísimo. ¿Ves que te dije? No es necesario ir a un restaurante de lujo para comer bien. Ok, acepto la lección. ¿Qué haces? Voy a llamar a Valeria, ya debe haber regresado. Tú no me escuchas, ¿no? ¿Por qué? Ya te dije, te vas a aburrir de sus pretextos. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Mira, no vamos a darle la facilidad de que se niegue por teléfono, vamos a buscarla a su casa. ¿Te parece? Claro que sí. Quiero que te des cuenta de una vez por todas con quién estamos tratando. Como tú digas. ¿Cómo estará la pobre Natalia? Mejorando, hija. Mejorando. El otro día la vi muy bien. Sí, yo también. Pero con estas enfermedades nunca se sabe. Ah, no digas tonterías. Mira, ahí viene con el doctor. Que no te vea con esa cara. Cielo. Natalia, hija, ¿cómo estás? Se te ve muy bien. Sí, abuelo, la verdad es que estoy muy bien. Qué gusto tengo. Natalia ha evolucionado favorablemente. ¿Eso significa que puede salir pronto? Dales tú la noticia, Natalia. El doctor Cáceres ya me dio de alta. ¡Oh, qué maravilla! Hay que darle gracias a Dios. Cuéntales tus planes, Natalia. Quiero empezar una nueva vida. Eso está muy bien, hija. ¿Qué planes tienes? Pensaba que podría regresar a Miami. Allí siempre me ha ido muy bien. Nosotros vamos contigo. Ay, qué bueno. Tenía miedo que no quisieran venir. Vamos contigo. Y Camila, no sé, pensaba que podría venirse con nosotros. Yo la podría tratar como si fuera mi propia hija. Yo se lo voy a decir. Estoy segura que se va a poner feliz. Gracias, Germán. Ahora voy a poder quedarme. Vas a poder hacer lo que tú quieras. Además, tienes experiencia como secretaria, ¿o no? Yo no te estoy haciendo ningún favor. No sé cómo podré agradecerte. No me lo agradezcas a mí. Dale las gracias a la secretaria que se fue. No sabes lo que esto significa para mí. No tienes idea, Germán. Te advierto que comienzas hoy mismo, así que si quieres avisar en casa... Lo voy a llamar. Pero antes quisiera saber una cosa. Todo lo que quieras. Voy a estar cerca a ti. ¿Cómo? Quiero decir si voy a trabajar contigo. Me sentiría más segura. Ah, bueno, sí. Vas a estar en mi piso y te vas a encargar de recibir a mis pacientes. ¡Qué bueno! ¡Chalo! Ay, hacía tanto tiempo que no te veía. ¿Cómo está Juanita? Ay, Chalo, tú no sabes todo lo que está pasando aquí. ¿Qué cosa? ¿Cómo no sabes nada? Bueno, lo de don Leonardo, pero eso ya lo sabemos todo, ¿no? Eso no es nada. Fíjate que... Buenas tardes. Buenas. ¿Qué ibas a decirme, Juanita? No, nada. ¿Vienen a buscar a la señora Mariana o a la señora Mercedes?
Nos estamos buscando a Valeria. ¿A la señorita Valeria? Sí, ¿está? Sí está, pásenlo.